Mentres a l'esquerra li preocupa el 24 de maig, al Partit Popular li preocupa el 25 de maig, el que passarà el dia després de les eleccions. Com se pot governar aquesta comunitat des d'un projecte polític sòlid, consistent, coherent i que creu en aquesta terra? Eixe és el repte que tenim. 6 mesos de tindre un partit fort, convençut de guanyar les eleccions. I si hi ha algú que no està convençut de guanyar les eleccions, ahí està la porta. En aquest partit només cabem és que creem firmament la possibilitat de guanyar les eleccions perquè és el millor per a aquesta comunitat, perquè és el millor per a aquesta terra. Ni un discurs pessimista més. Ni un discurs pessimista més. No vull sentir a ningú dir més que podem perdre. No és cert. Podem guanyar, anem a guanyar i volem guanyar, perquè és el millor per a aquesta comunitat, perquè és el millor per a aquesta província i perquè és el millor per als nostres pobles. Ens queden 6 mesos d'arropar-vos a tots, de fer del municipalisme la nostra força i de fer que en l'arrastre del vot de tots els alcaldes aconseguim que Diputació, Generalitat i Govern Central sigui governat baix les sigles que garanteixen la bona gestió i la defensa de la nostra. Muy buen día. Queda suya un grupo de personas con hojitas que no puedan darles en tiempo inmediato, lo harán. Puestos de Generalitat, Sanidad, Educación y Bienestar Social amplían. Ya llegó el momento en 2015 de recuperar esos esfuerzos pedidos a los ciudadanos y con diferentes acciones. El año 2014 tuvimos un incremento más presupuesto que tenga en materia de inversiones. Puesto en el año 2015. Hay un recorte en intereses. En la encontré unos presupuestos que preveían posible, y así hemos cambiado un anticipo del Fondo de Competitividad y también a través de la compensación de los depósitos bancarios. Ha bajado su tasa de abandono prematuro. Hemos pasado de estar. Se supone que los conciertos, la diálisis, la oncología, las concesiones. El presupuesto es muy sencillo: 2.500 millones de euros van a la gente. En cómo atendemos a todas las personas. ¿Cuál es un incremento? En concreto, sabéis que dentro del programa de Familia y Mujer. Que no esté preocupado por los mayores y en este caso por los servicios sociales. Millones, se habla también de lo que es el compromiso específico para. Con regadío los agrupamos. Vais a recibir cumplida información y, por lo tanto, crea puestos de trabajo. Un aspecto importante, los las empresas públicas, además, a la hora de invertir, oye, casi todo el mundo está de acuerdo. Pero, bueno, ¿dónde ahorramos? Y para eso tienes que garantizar también los puestos de trabajo, que es lo que la gente necesita. Hemos reducido los gastos de la administración, que no era fácil como.